Muy buenas a todos, comenzamos con otra te cruzo delante de la cámara cuando empiezo. Comenzamos con otra defensa, vamos a ello. Es que se cruzan, tío, se cruzan, o sea, no tienen modales. ¿Quién eras? ¿Tú? Como te vuelvas a cruzar, es que te tiro por el barranco, idiota. Hay que enseñaros un poquito de ejemplo. Bueno, vamos a ver, venga, bromas aparte. Vamos a ver esta gente con qué nos ataca. A ver, vienen con Uluhai. O sea, que van a destrozar las murallas como si no hubiese un mañana, ¿vale? Entonces, no vienen. Vale, o sea, estos vienen con todo tipo de bestias. O sea, con tanques y flechas, ¿vale? Básicamente. Entonces, es que los Uluhai, no sé si irán a la puerta directamente. Van a las murallas, yo creo, ¿no? Bueno, vale, vamos a ver. Le vamos a meter lenguas de fuego, ¿vale? Venga, que aguante los puntos de victoria más tiempo. Fuego siempre. Los Karagor contra los Uluhai no nos van a venir bien. Un Graug le vamos a meter aquí, del tirón. Las murallas de pinchos no nos hacen falta porque no tienen con qué treparlas. Los arqueros de fuego sí nos pueden venir bien. Y los arqueros halcón, que ellos es lo que ellos tienen, que es para disparar más lejos. Con lo cual le vamos a meter también nosotros de halcón, para que le pueda disparar a la misma distancia. Y yo creo que con esto va a ir bien la cosa, va a ir bien la cosa, venga. Vamos a por la defensa, chavales. Como si no hubiese un mañana, como siempre, como estamos últimamente en el top, ahí, a lo épico. Ya sabemos, bajamos. La técnica es la siguiente, nos cargamos sus dos Grau. Venga, aquí viene, chavales, empieza la defensa. Vale, ese por un lado. Espera, desde aquí no puedo apuntar bien. A ver, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Venga, vamos para abajo. Esquivamos aquí a todos. Venga, subimos. Dos disparos, como siempre, ¿no? Venga, pues una al Grau. Vaya hombre, se aparta, loco. Ese Grau, por cierto, si el Grau es el mío, loco, ¿qué hace mi Grau ahí? Qué locura. Pues nada, le ayudamos, porque somos así, ¿sabes? ¿Y qué hace mi Grau ahí fuera, loco? No lo entiendo. Ojo, y está de gratis. Toma, crack, de gratis no te puedo dejar irte. Es lo que hay. Bueno, pues el Grau por aquí fuera, que ya les ayudo yo a darle caña al Grau. La puerta la han abierto ya, todavía no hay un nivel 33 dándole a la puerta. Un nivel 45 en las murallas. Vamos a por el de la puerta. Vamos a echar una mano al Grau. Bueno, no va mal la cosa. A ver, aquí no tengo visión. ¿Ha muerto ya o no? Parece que sí, ¿no? Venga, pues nada, siguiente. No he visto ni cómo ha muerto, loco, pero nada. Ahí, de gratis. A ver, crack, que tú eres muy grande. Le estás dando mucho aquí a la muralla. Estoy colocando en sitios poco visibles, pero no pasa nada. Ahora sí que estás pillando. Ahora sí que estás pillando, loco. No sabe ni dónde estoy. Vale, aquí me he despistado yo, también te digo, Bueno, vale. Este fuerte en nombre del señor Oscuro. Mira cómo trepan, mira cómo trepan. A ver. Vamos a centrarnos, que se me está yendo un poquito la olla, ¿vale? A ver. Vale, sí, vamos a centrarnos porque... Venga, ahí. Libera por aquí, libera por allá. Nos lo llevamos al medio. Mi devoción tiene un límite. Y ahora, ¿te paralizamos? No le paralizamos. Te rajaré,
Madre mía, niño. Deja de escabullir. Vamos ahí. Venga, los dos primeros que han venido han caído. Creo que la puerta acaba de caer. No, pues no, no ha caído la puerta. Pues nada, vamos a hacer limpieza. Vale, vienen dos más. Bueno, que lo mismo ya han abierto la puerta, también te lo digo. Vamos a meternos para adentro y vamos a ver por dónde. Vale, por el lateral ya han entrado, así que es un nivel 44. Vamos a por él. Venga, a por el lateral. Vamos a bajar del Caragor rápidamente. A ver. Escúchame atentamente. Te escucho, caracuchucho. Voy a matar. Voy a acercarme a ti. Ya estamos cerca. Y voy a deleitarme mientras exhalas tu último aliento. Ya. Sí. Sí, sé lo que me dices. Pero es que vas a pillar como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Eres un guerrero lamentable. Pero exijo el fin de mi tormento. Solo admito una muerte de guerrero. No puedo hacerlo por mi propia mano. Promesas, promesas. ¿Y este dónde sale? Vamos. Uf, venenoso loco. Bueno, lo primero es lo primero. Un en único. Bueno, 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 bueno. Las arañitas. No va a dar tiempo a darle un finish ahí, guapo. Enemigos en la plaza. A ver, necesito capturarle para que me den vida. Así que por esa te vas a librar, porque necesito vida, si no. Venga, pues le tenemos aquí. Ahora, lo que me ibas a susurrar, colega, se lo susurras a ellos, si no te importa, ¿eh? Así, como si no hubiese un mañana. Venga, a ver, vamos a centrarnos. Vale. Ay. Al venenoso este. Eso van a explotar como si no hubiese un mañana, como lo sabía. A ver, a mí el fuego no me importa porque me da vida. No tengo flechas, no tengo flechas, qué putada. Te estás muriendo. Ya, y tú no, ¿verdad? Qué cachondo el tío. Momentito, momentito, de verdad, es que no dais tiempo a nada, dije. Bueno, era nivel 17, estaba claro que iba a caer. Enfurecido, ¡responded! ¡La telaraña! A ver, necesito. Mira, tengo un punto. Pues lo vamos a utilizar para eso. ¿Qué os parece? ¡Oh, Dios! Espera, que es el nivel 48. Venga, ahí lo tenemos. Darme cositas ricas. Y sal de ahí, porque todo eso va a explotar. Madre mía. Vale. Vamos a ver si salvamos a alguien. Hay un nivel 25 que está hecho polvo. Nivel 40. Le levantamos. Podría haber muerto. No tengo flechas, necesito flechas. ¿Dónde hay flechas? Aquí hay flechas. Qué buenas son las flechas Pescanova. Pues nada, del tirón no me da tiempo a salvarte, también te lo digo, Pero no te preocupes que te voy a vengar lo que es en breves. Mira. ¡Sorpresa! ¡Oh! Se me ha escapado al de la derecha. Muy bien, aquí estoy. ¿Podemos acabar ya con todo esto? ¡Basta de charla! ¿Vuelves? No te has ido, ¿no? Venga, perfecto. Ahora te salto, te congelo y te doy lo tuyo y lo del vecino. ¡Están atacando los campos de entrenamiento! A mí me gusta sufrir un cierto dolor y a ti causarlo. Sí. Pero eres capaz de recibir una paliza y volver a levantarte como yo.
Veámoslo. No te creas, pero últimamente me ha pasado algo de eso, también te lo digo. Las arañitas, loco. Bueno, a ver. Es en los campos de entrenamiento. Vamos a ver. Vamos a ver si nos centramos, ¿vale? Anda, místico. Sí, vale, por ahí van a estar cayendo, no hay problema, ¿vale? Vamos a centrarnos en el problema que tenemos. Madre mía. ¡Hala! ¡Bruce, colega! Con la que nos has dado. Decimos adiós a Bruce. Bruce se... Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Ahora que no tengo a la vista al que me está dando con las dagas. Venga, perfecto. Un tío menos. Me sube la vida. Vamos a por el tío de... Vamos a pillar esto. Ha llegado a los campos de entrenamiento. ¡Resistir! Venga. Dale un par de dagas. Están atacando la puerta. Venga, que hay otro por ahí de los suyos. Perfecto, así se hace, chavales. Venga. Veneno no le dura mucho, así que este va a ser también a flechazos. Este ha caído por veneno, loco. A ver. Vale. Vale, con esto voy a tener problemas. Con este... Uf, están cayendo por todos los lados la gente, ¿eh? Con este voy a tener problemas porque las flechas no le hacen daño. Me esquiva todos los ataques. No le puedo congelar. Punto perdido. A ver, ¿dónde he perdido ese punto? Vale, es una muralla. No hay problema, no hay problema. No paréis. El fuerte es casi nuestro. Vale, vamos a organizarlos. Se tiene a caramono, también te lo digo. Vale, a ver, quedan dos. Uno que tengo aquí y otro allí, ¿vale? Vamos a utilizar... Mira cómo esquiva. Esquiva esto, anda, crack. Ahí, ahí, súbeme puntos. Tengo que subir con... Vale, para atacar a este tengo que hacerlo de esta manera. La ventaja de la edad es la experiencia. Pero tú no has aprendido, loco. Nada. Esto es aburrido. A por él. Tirador, esto nos va a complicar la vida. A ver. Están en los campos de... Vale, el tirador tiene ya la mitad de vida. Venga. Los tiradores ya sabéis que me los quito los primeros. Vale, vamos a salir de aquí. Soy el más temible de todos. ¡Uy, la araña, tío! La araña les ha salvado de que me suba a vida, ¿sabes cómo te cuento? Anti-escarcha, ese es anti todo el tío ese, loco. A ver. Madre mía, que no me da tiempo, loco. A ver, esto me subirá la vida, ¿no? Por lo menos. ¡Sorpresa! Vale, sí. Venga, vamos a ir bajándole. La estrategia no funciona. Mono, no te vayas, hombre. A ver, mono. Tengo al tarco encima, cogedlo. Bueno, estoy perdiendo puntos, ¿vale? Pero no os preocupéis. Porque son las murallas de fuera. Casi tenemos el fuerte. Seguid así. Vale, recordad que aún no he llamado los refuerzos, ¿eh? Y tengo al Graug también. A ver. Vamos a subir para poder hacer la ejecución. Ay. Vale. Ahora hay que hacer una cosa y es quemarlos. Venga, ahí les quemo. A mí me va subiendo la vida. Ya llevas demasiado tiempo ahí. Sí, se está haciendo largo esto, ¿eh? Volverá a ser nuestra. Venga, vamos a ver. Vale, tengo que hacerle un par de ejecuciones al tío este. ¡Perfecto!
Vas a tener que esforzarte más. ¡Oh, uf, chaval! Venga, vamos a acabar con esto ya. Vale, el complicado, el resistente no lo hemos quitado de medio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Están atacando la plaza. ¡Responded! Ahí, vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. Me quedan 2 puntos todavía, o sea que tenemos. Venga, ahí, ahí. Nada, nada, aunque me deis todos. Ay, 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 que suba la cosa. Vamos, vamos, vamos. Otro suyo muerto. ¡Vamos, niño! Yo sigo allí al fondo. ¿Os ha mirado? No cargues, no cargues, que no te dejo cargar. ¿Tienes ni idea de mis habilidades, Montará? ¡No! Pues mira la mía, chaval. Tan curtido el... Vamos, te he curtido y sin saber tus habilidades. Flipa, loco. En un momento, tío. En un momento, cuando me he quitado el pesado ese que me paraba todo. El resto del tirón. Otro puntito más, subiendo más niveles. Nada morado, tío. Estoy echando de menos algo moradito, ¿no? Bueno, ya tenemos una defensa más hecha. Vamos a ver qué es lo que nos han dado. Vamos a ver si mejoramos algo. Esto no va mal, ¿eh? Vamos ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Nivel 52, ya puedo capturar a la gente de nivel 52 al menos. Así que no está nada mal. Vamos a ver qué es lo que nos han dado. A ver. Estoy subiendo el nivel historia a tope. Así que lo mejoramos. Dejamos lo que teníamos cogido. Así que ya me van quedando menos puntos. De aquí solo 3. Y de estos 3... Vale, es porque no tengo suficiente puntos de actividad. Esto es nivel 53. Armas malditas. Armas en llamas. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Inventario. A ver qué nos anda. No era gran cosa, yo creo. Espera, espera. Que sí, que sí, que sí. Caso de golpe crítico. Los golpes críticos tienen la probabilidad de 45% de congelar a los enemigos. Las ejecuciones de capitanes hace que todo el mundo se congele. O sea, este es básicamente de congelar. Mata a un enemigo al potencial completo. Gana 4 de potencia cualquier ataque cuerpo a cuerpo. Pero claro, la cuestión es, gano 4 de potencia en cualquier ataque cuerpo a cuerpo. O sea que cuando yo pegue me sube la potencia 4. Este me interesa. Total, esto es uno más de daño y es congelar a los enemigos. Y este me da la potencia, o sea que de momento subir potencia, interesante. Este, nada, fuera. Nada, fuera. Y epa, nivel 51, pero... Nada. Tiros a la cabeza me gustan más. Vale, a ver, tenemos puesto uno legendario, ¿no? Bueno, este fuera del tirón. Este es el de contraataque. Si me da un golpe un capitán, tengo un 14% de recuperar toda la puntería élfica. Nah, no me interesa. Realiza una absorción sigilosa contra un enemigo. Recuperas toda la salud al matar con sigilo. A ver, esto está muy bien. Si mato una bestia me dan 87 puntos de vida. Este está muy bien, la verdad. Pero... A ver, las opciones sigilosas realmente no suelo hacer. No lo vamos a poner de momento. Lo vamos a cambiar. Y este fuera. Vale, bueno, pues así se queda la cosa de momento. Espera, vamos a ver las misiones. Vamos por el 71%, ¿vale? O sea que nos quedará... No sé...
a lo mejor hasta la fase 10, más o menos, que haya 10 fases de defensa. Vamos por la 7. Ahí vamos, ahí vamos. Estos son las defensas en línea y demás. Bueno, no quiero aburrir con estas cosas, así que vamos a dejarlo aquí en el próximo episodio. La siguiente defensa. Adiós, chao, chao.